Nacido hace 4 décadas, en noviembre de 1972, el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el FOVISTE, se convirtió desde sus inicios en una de las instituciones fundamentales de la seguridad social mexicana. Emanado del ISSSTE, en sus siglas se sintetizan las legítimas demandas de seguridad social de los trabajadores al servicio del Estado. En este sentido, es fundamental destacar que el esfuerzo que lleva a cabo el FOVISTE no le cuesta un solo centavo al gobierno, ya que trabaja con recursos propios, al ser estos aportaciones de los trabajadores. Bueno, mira, en principio debo comentarte que el FOVISTE administra fondos de los trabajadores, sí, de la burocracia federal, pero también del Magisterio Nacional. Y también cotiza a la institución Trabajadores de la UNAM, de nuestra máxima casa de estudios. Tenemos un universo de atención de 2,5 millones de trabajadores. Hemos a la fecha atendido un poco más de 1 millón a lo largo de la vida institucional del FOVISTE. Tenemos entonces un potencial de atención para los próximos años de casi 1,5 millones más de trabajadores que actualmente no tienen un crédito vigente, no han contratado su crédito. Y entonces el FOVISTE tiene grandes posibilidades de futuro. Un futuro que está consolidado en un pasado aleccionador y en un presente realista. Con el paso del tiempo, FOVISTE ha experimentado cambios importantes en cuanto a su funcionamiento, lo que permite hoy optimizar tanto sus recursos como su oferta de productos. Todo ello con base en la guía y lineamientos trazados por el presidente Enrique Peña Nieto, lo que hace de FOVISTE un organismo vivo, una institución moderna y profundamente humanista. Hoy, por ejemplo, el antiguo sistema de sorteos de créditos quedó ya totalmente rebasado al implementarse en esta administración un esquema mucho más funcional. Antes se sorteaban 40,000 créditos y había 140,000 solicitudes. Es decir, había 40,000 ganadores y 100,000 no ganadores. Y esos 100,000 tenían que esperarse hasta el siguiente año para volverse a registrar. ¿En qué consiste la modalidad? En este último sorteo, a los 140,000, bueno, en este caso fueron 130,000, le asignamos un número de folio, de tal suerte que si rifamos 40,000 créditos, salieron en principio ganadores del 1 al 40,000, pero a partir del 40,000 al 130,000 también tiene número de folio. Y le dimos a los primeros 40,000 un término perentorio de 60 días para que iniciaran su trámite ante la entidad financiera correspondiente. Es decir, acercarse a motivar e iniciar los trámites de su crédito. Quien no lo hizo para el 8 de enero de este año, se cae en automático y por orden de prelación en el número de folio, subieron tantos trabajadores como se cayeron en esa primera etapa. Recientemente, el propio vocal ejecutivo del FOVISTE anunció la aprobación por parte del Senado de la República del proyecto de decreto para la modificación de la ley del ISSSTE. En este, se establece que los derechohabientes que ya obtuvieron el beneficio de un primer crédito para la compra de su casa, podrán ahora solicitar un crédito adicional, esto es, un segundo crédito. Existe ahora también un novedoso producto llamado FOVISTE en pesos, que en combinación con la banca de desarrollo le permite a la institución ampliar su capacidad de crédito. Esto es, contar con mayores recursos para prestarle a los trabajadores. ¿Cómo puedes comprar una vivienda más amplia con montos de crédito más altos? Este producto viene a eso, viene a buscar que el trabajador incremente su capacidad de crédito, porque un elemento distintivo del crédito de este nuevo producto es que, a diferencia del resto de los productos hipotecarios, este sí va a tomar en cuenta los ingresos totales del trabajador. Los anteriores productos solo tomaban en cuenta el ingreso base, el salario base del trabajador. Entonces, a este le vamos a sumar compensación garantizada y otros ingresos que tenga. De tal suerte que un mismo trabajador, Ricardo, que ahora tiene acceso a un crédito de 600,000 o 500,000 pesos, eventualmente podría tener derecho a un crédito de 1,000,000, 1,500,000 o hasta más. Gracias al actual proceso de modernización, la institución trabaja con un nivel de excelencia que ha sido reconocido ampliamente por calificadoras tan prestigiosas y exigentes como Standard & Poor's, Moody's, Fitch Ratings y HR Ratings, con las más altas notas.
Igualmente, se han puesto en práctica novedosas fórmulas de asociación financiera con otras entidades públicas y privadas, así como también mediante colocaciones bursátiles cada vez más exitosas. Hoy, Foviste trabaja estrechamente con la Comisión Nacional de Vivienda, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el Fondo Nacional de Habitaciones Populares, la Sociedad Hipotecaria Federal y el Banco HSBC. Baste saber también que por el valor de su cartera, el Foviste es hoy la quinta financiera más grande del país y la segunda de mayor cartera hipotecaria. Por cierto, en abril de este 2015, el Foviste hizo una primera colocación de certificados bursátiles fiduciarios por un total de 10.273 millones de pesos, lo que representa la emisión más alta en la historia de la institución. A mí, que no soy beneficiario del Foviste, que no trabajo en el sector público, ¿de qué manera me afecta, me puede impactar, me puede beneficiar la construcción de vivienda vía Foviste? Bueno, mira, la construcción de vivienda del Foviste y la construcción de vivienda en general. ¿Por qué? Porque la vivienda es una actividad que impacta de manera determinante en el desarrollo económico del país. La vivienda representa prácticamente... ¿La construcción de vivienda cuántos? La construcción de vivienda rubros hablas, representa el 50% del rubro de la construcción en general. Mm. La vivienda impacta en el 5.9% del PIB nacional. Estás hablando de más de 3 millones de empleos que genera de manera directa la vivienda. Entonces, una actividad económica que representa alternativa para todo, alternativa de empleo para toda la motor población. Motor del desarrollo. Motor del desarrollo. Después de la industria automotriz, el año pasado, fue la industria que más creció, la de la vivienda. El señor presidente ha dicho que en esta administración no se habrán de construir viviendas populares de menos de 2 recámaras. Entonces, me parece que ese es un tema central. No podemos estar solamente buscando hacer más que el anterior. La vivienda es, decíamos, es la piel del hogar. O sea, lo tangible, los blocks, los ladrillos, las varillas. Es importante el techo. Pero lo más relevante es que dentro del espacio físico haya las condiciones mínimas para que la familia logre construir un hogar. Se tejan sueños, ilusiones, se construyan la parte axiológica y se puedan heredar y legar valores universales a los hijos y con ello vayamos haciendo comunidad. Heredar valores e ir haciendo comunidad. Esos son claramente objetivos que se plantea el Foviste. Establecer las condiciones para una vida digna y de calidad que permitan un mayor crecimiento de nuestro país y sus habitantes. Lograr a través de la vivienda un México más justo y más equitativo. Un México de oportunidades para todos. Y seguir haciendo de Foviste una institución que contribuya al desarrollo y crecimiento de este México nuestro, de todos los días.